Veremos cómo sucede, qué sucede con la cabeza Mimi, sacando la pelota del otro lado, complicando con ese pase. Elena Rodríguez y el bloqueo. Creo que fue Mimi. No, Anaí. Anaí Tosi. Lo cierto es que el bloqueo es para la Argentina, que recupera. Buen cabezazo. Cabecita. Sí, ¿sabes qué? Porque tuvo riesgo, tuvo temor de equivocarse. El bloqueo es de Anaí Tosi. Sí, señor. Que además le da un codazo a Mimi Sosa. Fernanda toma na mão da Liara pelo meio. Mimi Sosa na cravada! Uma bola espetacular! Saque da Camila.
O levantamento, o ataque aqui no meio de rede da Carol, bloqueio da Nili Sousa. Clasificar al Grand Prix del 2013 y es una competencia muy dura, pero creo que venimos preparada para clasificar. Está difícil nuestro grupo, pero tenemos mucha fe y mucha confianza de que este grupo que vino de Argentina va a clasificar dentro de los dos o tres primeros. ¿Cuántos años tienes jugando voleibol? 9. Okay. ¿A eso te dedicas profesionalmente o tienes otra carrera? Soy chef, pero me dedico al voleibol. ¿Y por qué al voleibol? ¿Qué te ha dado? ¿Pensaste que ibas a llegar tan lejos? No, antes yo jugaba al fútbol y de un día para otro me cambié porque a mi mamá no le gustaba mucho el fútbol y empecé a jugar al voleibol y me dio todo. El voleibol me dio casa, comida, conocer todos los países que conocí. La verdad que es algo muy... gratificante para mí estar jugando al voleibol hoy. Y es que el fútbol en Argentina es lo mejor que puede, ¿verdad? Es el mejor deporte de todos, pero este, ¿qué tal lo tratan? En femenino es el voleibol mejor, gracias a Dios nos tratan muy bien y está creciendo mucho. ¿Cómo ha sido la recepción en Ciudad Juárez? ¿Qué opinas de este país y de esta ciudad específicamente? Esta es la segunda vez que estamos en Ciudad Juárez, la verdad que a mí personalmente me encantó la ciudad. Y la gente cómo nos recibió el año pasado en la última copa y cómo nos recibió este año es increíble, es muy lindo y México también es muy muy lindo país y siempre organiza muy bien los torneos. A través de las redes sociales nosotros transmitimos en vivo. Mándale un saludo a tu gente que te ve a través. Bueno, un saludo a Argentina, a mi familia en particular, espero que nos sigan en esta copa. Bienvenido. Bueno, Central Selección de Voleibol Femenina y además está jugando en Brasil. En Brasil, sí. Pero lo importante es que es una de las integrantes de la selección de voleibol que va a los Juegos Olímpicos. Por primera vez en la historia del voleibol femenino, ¿no? Por primera vez, sí. Increíble, hicieron historia. Sí, la verdad es que yo pienso ahora en el último punto de ese preolímpico y me da piel de gallina porque es realmente algo que
queríamos tanto para el vóley femenino que lo cumplimos y es un sueño. ¿Cómo fue ese último punto? No me lo acuerdo. Lo ataca la central, la otra central, Julieta Lascano, y toca en el bloqueo y cae al otro lado. Y ahí la celebración. Claro, y todo el mundo gritando. ¿Contra quién en casa. Fue ese partido? Contra Perú. Ahora estoy en Brasil. Jugué en Europa también, en Rumania 3 años. ¿Y qué es ese, cómo es esa experiencia rumana? Y fue muy linda porque era lo que yo aspiraba cuando empecé a jugar al vóley. Claro. Ver a las jugadoras que se iban a jugar a Europa, y yo quería ser como ellas y bueno. En esa época, ¿qué jugadoras iban para allá? Estaba Georgina Pinedo, que fue capitana de la selección, Yael Castiglione también viajaba, jugaba afuera. Muchas jugadoras, en realidad en esa época eran pocas jugadoras, ahora somos bastante que estamos jugando afuera. Eso que también habla bien del vóley femenino, que creció un montón. Y bueno, yo veía así a las jugadoras que se iban y quería ir. Cuando me fui allá no hablaba ningún idioma. ¿Qué fue más difícil, lo de hablar en rumano o en wichí? Wichí es muy difícil. Yo sé poco y nada. ¿Tu hermano es el que sabe? Él es el que sabe. Se crió ahí, claro. Claro. Sí. Mi mamá también, mi papá. ¿Cómo te contratan de Rumania? ¿Cómo te enterás? ¿Cómo te llaman por teléfono? ¿Cómo te lo dicen? Cuando yo empiezo a jugar con la selección, a ellas se abrieron muchas puertas porque jugamos torneos internacionales. Y cuando estaba jugando en Boca, me fue a ver un representante, hablo con él y me llevó a jugar a Rumania. Quiero hoy presentarles a Emilce Sosa, su historia de vida. Pero antes tengo que contarles que Emilce es hija de Vicky Sosa y de Omar, que son dos corazones solidarios enormes, como esos pocos que uno se encuentra en la vida. Así que seguramente Emilce debe ser divina y seguro todos los lugares que ha llegado, y hoy ser la subcapitana del equipo de vóley argentino es un orgullo para todos los argentinos, pero sobre todo el lugar de donde viene, ese hogar de una mamá que es maestra y que viviendo en Formosa se fue a vivir al lote 8, allá, al ladito del Pilcomayo, en pleno monte, con Omar, y le dedicaron su vida, pero así, literalmente, su vida a la comunidad wichís. Y cuando Emilce y sus hermanos eran muy chiquitos, los llevaron a vivir ahí, al lote 8. Y Emilce creció ahí, con ellos. ¿Qué tal, Emilce? ¿Cómo Hola, estás? ¿Cómo estás? Muy bien. La verdad que sí, como decías vos, mis papás son dos corazones solidarios enormes y me enorgullece decirlo porque ellos nos criaron a la par de la enseñanza de sus alumnos y gracias a Dios todo nos fue bien a todos los hijos. ¿Cuántos hermanos son? Somos 6. Y vos contame un poquito, desde ese lote 8, que yo porque he estado muchas veces con Vicky ahí en el monte ayudándola y trabajando con ella y les puedo asegurar que no hay nada, literalmente no hay nada, hasta nos cuesta llegar, ¿no? Porque a veces hasta hay que llevar bidones de combustible para poder llegar hasta lote 8. ¿Cómo fue tu vida ahí en lote 8? Y yo me fui a los 8 años, cuando mi mamá la fuimos a visitar de vacaciones, y de ahí no me volví más, no me quería separar de ella, hasta que mi papá consiguió trabajo ahí y fuimos toda la familia. Viví una infancia muy linda en el medio del monte, con los chicos, con mis hermanos, que siempre fuimos muy unidos. ¿Te gustó vivir ahí con la comunidad, con los wichí? Aprendí un montón, yo creo que son mis maestros de la vida, porque aprendí, como decías vos, en un lugar donde no hay nada. ¿Y cómo llegaste de ahí a jugar al vóley? Y al principio, ¿o empezaste jugando ahí? No, yo al principio jugaba al fútbol. Desde que tengo uso de razón, mi papá me tenía con la pelota en los pies o haciendo cabecita. ¿Y cómo pasamos al vóley? Y porque a mi mamá no le gustaba mucho que juegue al fútbol,
Y como lo hacía en la escuela, en el colegio, me dijo, probá, volei, qué sé yo, porque era, yo tenía 16 años cuando me fui a jugar a Córdoba y era muy chica y me quedaba muy lejos todo. Entonces me dijo, probá en un club de volei, y ahí, como el club donde empecé era un club muy familiar, Universitarios de Córdoba, donde mi mamá también se sintió más cómoda, y bueno, ahí me quedé y empecé a jugar al volei ahí. ¿Y de ahí? Y de ahí crecí. jugué Liga Nacional para dos clubes de Córdoba. Sí. Con 18 años empecé a jugar Liga Nacional, después de 2 años de empezar a jugar al volei. Y me vieron, cuando jugué Liga Nacional, me vieron de acá de Boca, uh-huh. Y donde vine en el 2007. Y ahí jugué 4 años en Boca. También. Acá, en sí, el club de Boca, acá, en Buenos Aires. En Buenos Aires. Uh-huh. Sí, jugué 4 años y de los 4 años tuve la posibilidad de pertenecer a la selección argentina, y de la cual fui 3 años capitana y ahora soy subcapitana. Y bueno, sigo con la selección, que es la gran vidriera que nos da las jugadoras para irnos a Europa o a cualquier parte del mundo. Y con la selección llegaste a Rumania, porque yo me acuerdo haber llegado a tu casa algún momento y vos ya estabas en Rumania y tu mamá le estabas contando el hotel y todo por el teléfono. Sí. ¿Cómo fue ese momento en que llegaste a Europa? Fue muy lindo para mí, porque es un sueño para todo deportista, yo creo, irse a jugar a Europa. Fue muy difícil estar lejos, porque yo soy, mi familia, vos la conocés, son todos refamilieros, y estar tan lejos, porque estando acá en Buenos Aires tenía la posibilidad de verlos, estando allá no tenía la posibilidad de verlos, no pasé la fiesta con ellos en los tres años que estuve allá. Gracias a Dios mi mamá pudo ir a visitarme y la saqué del país. Fue una gran experiencia para mí, para ella, yo creo, porque conocer la nieve y todo, la veía ahí, parecía una nenita chiquita jugando con la nieve. Después de estar tantos años en el dedicada calor. Y dedicada, claro, al monte, ¿no? Dedicada, claro, su vida a la solidaridad. Yo quería que me acompañaras hoy acá en el programa, que es Puentes de Esperanza, porque yo creo que tu trayectoria de vida, pensar que sos muy joven, ¿cuántos años tenés? 26. Bueno, en tus 26 años, que saliste de ahí, de ese lote 8 del medio del monte, y pudiste llegar a la selección y pudiste vivir en Rumania y hoy representarnos en el resto de Europa. Me parece que lo lindo que tiene es de poder rescatar esto que yo siempre digo, se puede, ¿no? Cuando uno tiene corazón decidido ayudar, primero porque viene de una familia, de ella misma, sus hermanos, son todo corazón y solidaridad. Y pudo llegar hasta donde hoy está. Disfrutando. Yo creo que este es un muy lindo ejemplo para todos los jóvenes de nuestro país. Te voy a pedir, para terminar este bloque, un mensaje para todos los jóvenes que hoy te están viendo a lo largo del país. Como vos decías, mi frase de cabecera siempre es que se puede, mientras haya esas ganas de querer llegar, estés donde estés, juegues en donde juegues, se puede llegar a donde quieras con un sueño, una meta por cumplir. Y yo le agradezco mucho a mi familia por haberme inculcado esto desde chiquita, de no darme por vencida nunca. Creo que los jóvenes tienen hoy el deporte al alcance de la mano y es algo que es muy lindo para todos. Y no importa dónde vivan, no importa. Porque vos lo pudiste hacer desde un lugar difícil, sí, ¿no? Complicado, y pudo. Gracias, un beso enorme a Vicky y a Omar y a tus hermanos, y muchas gracias por acompañarnos hoy en Puentes de Esperanza. Y nosotros nos tenemos que despedir, llegamos así al final del programa, un programa muy lindo y con mucha esperanza, por cierto. Y los espero la próxima semana. Gracias por acompañarme una semana más. Hablemos de corazón, las cosas son como son.